Bueno, vamos a continuar con escatología. Estábamos viendo si se podía disminuir la justicia que le corresponden a los demonios y a las personas condenadas, si se puede reducir, si Dios lo reduce de alguna manera. Y decíamos que sí, porque estrictamente, en estricta justicia, si la ofensa es a un ser infinito y no hay arrepentimiento y se muere uno así, si la ofensa toca lo infinito, el castigo debe ser infinito, pero no puede una criatura soportar un castigo infinito. Ya, de hecho, metafísicamente hablando, es imposible. Entonces ya está aplicándose la misericordia. Y además, estoy seguro que la diferencia entre lo que sería, digamos, lo que se quita es infinito. Si se disminuye un poco, ya esa pena que deberían pagar con que se disminuye y no sea infinita, ya es infinita la misericordia del Señor. No sé si me entienden, porque la distancia que hay entre lo que falta todavía pagar es infinito. Entonces se aplica la justicia, es tremendo la condenación porque es la pena de daño que no verán a Dios, pero además el castigo que se añade por los pecados en el lugar que ya vimos, ¿verdad? La compañía de Satanás, el pagar en el cuerpo incluso lo que en el cuerpo se ha mal utilizado en la vida, porque es templo del Espíritu Santo. Nosotros creemos que esto es mi cuerpo y se terminó. Es templo del Espíritu Santo, no es mío. De alguna manera sí, pero de otra manera no. Porque nada es mío. Todo es don dado por Dios. Yo no lo fabriqué, yo no lo creé. Es algo que Dios me da y me lo da para que lo administre. Porque no es mío, la vida no es mía. Yo debo administrar la vida. Hay gente que dice, yo hago con mi vida lo que yo quiero, con mi vida. Bueno, pero no es tu vida. Esa vida es vida de Dios, participada. Entonces no es que tú puedas. Si tú pudieras darte la propia vida, sí, haz lo que quieras con tu propia vida y nunca morirás, porque tienes la vida, pero no tienes la vida. Causas de la disminución del castigo. Tanto en el purgatorio, también en el purgatorio, que no se paga estrictamente, estrictísimamente es imposible. Primero era la misericordia infinita de Dios, eso ya lo vimos, y fundamental causa. La intercesión de la Virgen María, los devotos de la Virgen obviamente que van a tener una disminución mayor, porque Dios es justo, quien ama a su madre, ¿verdad? Aunque haya sido un poquito, murió en pecado mortal, pero amó a su madre. No tiene mérito absoluto, pero ahí puede haber una consideración del Señor. La imposibilidad de que los ángeles y los hombres puedan soportar en intensidad el castigo adecuado que merecen, lo que acabo de explicar, las obras buenas realizadas y que se siguen realizando incluso, pueden estar disminuyendo solamente hasta la segunda venida de Cristo, lo que están padeciendo, porque ese bien se va propagando. También veíamos, porque ya lo vimos, lo estoy resumiendo, solamente las conclusiones, la pena temporal debida por los pecados veniales, la temporal, por los pecados veniales, no perdonados en cuanto a la culpa, no terminará jamás en el infierno, convirtiéndose por lo mismo en pena eterna. Es decir, hay pecados veniales, cada pecado tiene, primero el pecado es una ofensa y que tiene una pena que cumplir, hay que reparar. Entonces se pregunta aquí si en el infierno un condenado puede pagar eso y se le puede disminuir. Si estaba arrepentido de eso que hizo en la tierra, obvio que sí, porque estaba arrepentido. Entonces sí. Pero lo que no hubo arrepentimiento, no, pareciera que no.
Un ejemplo, en el pecado hay que distinguir dos cosas, la culpa o ofensa de Dios y la pena, el castigo que merece. Ahora bien, puede ocurrir que un pecador se arrepienta de su pecado, mortal o venial, y reciba la absolución sacramental del mismo, con lo cual se le quita o borra del alma la culpa, pero le queda, o puede quedar, un reato de pena que pagar, temporal, que deberá satisfacer en este mundo, a través de buenas obras, o en el purgatorio. Estando en estas condiciones, comete un pecado mortal y se condena. Ese es el tema. ¿Qué había pasado con lo otro? Bueno, eso sí se va, se paga y se disminuye la pena de los ya perdonados, porque después pecó mortalmente, pero solamente hasta la segunda venida de Jesús y se terminó. Porque después de la segunda venida, ya el hombre ya no aumenta el bien en la tierra ni disminuye, porque ya se termina. Ya habrá cielos nuevos, tierra nueva, ¿verdad? Bueno, también creo que vimos el caso de Trajano, ¿no? Bueno, hasta acá entonces. Vamos a ver otro tema. No puede admitirse en modo alguno que las penas del infierno puedan disminuir por las oraciones o sufragios de los que viven en este mundo. Eso es sentencia cierta. Es decir, una persona condenada, el demonio o un alma condenada, ¿pueden salir de ahí? ¿Pueden disminuir sus penas si yo rezo en este mundo por ellos? No, porque no hay conexión. No hay nada que ver entre una parte y la otra. Se rompió la comunión, no está la comunión de los santos ahí como en el purgatorio. No hay comunión. Entonces, no hay relación. Pero si hubiera, supongo, pero no, comunión no puede haber. Pero ya no tienen posibilidad de, porque ni ellos se quieren arrepentir. Pero hay un caso raro, porque, y Santo Tomás lo va a tratar, hay un caso raro en la historia, pero debido a una confusión, se los voy a leer. Santo Tomás juzga muy severamente la opinión de los que creían que las penas de los condenados podían disminuir por las oraciones y sufragios de las personas. Se pone firme con eso, dice, no, eso no. Pero, bueno, se los voy a leer como lo dice. Dicha opinión es presuntuosa, pensar eso es presunción, puesto que es contrario al testimonio de los santos. Es vana, porque no se funda en ninguna autoridad. Y es irracional, porque los condenados están fuera del vínculo de la caridad, que hace que las obras de los vivos aprovechen a los difuntos, y porque ya están en el término y recibirán la última retribución debida a sus actos, como los santos que están en el cielo. Una vez me encontré con que en un seminario X de otro país, los seminaristas rezaban por la conversión de los demonios. Pero es un error grave, herético. O sea, eso es una herejía. Porque no hay comunión con ellos, no hay caridad, no hay relación de amor. Al contrario. Bueno, pero de estos principios puede deducirse lo que hay que pensar acerca de la pretendida liberación definitiva de algunos condenados por la oración de los santos. Santo Tomás examina en este mismo artículo, en la objeción quinta, el famoso caso de Trajano. ¿Saben quién era Trajano? El emperador Trajano. Hay una columna ahí en Roma, en Piazza Venecia, cerquita ahí, que conmemora las batallas de Trajano. Está todo esculpido. Pagano. Santo Tomás examina este caso que según una leyenda atribuida falsamente a San Juan Damasceno. Y ahí viene el tema. En la época de Santo Tomás se creía auténtico. Si San Juan Damasceno decía esto porque por su propio testimonio, ¿cómo arreglamos este asunto? Dice Santo Tomás, ¿cómo? Y lo explica de una manera espectacular. Ya van a ver que puede perfectamente ser así. Para salvar
la herejía, porque nadie puede salir de ahí y no hay contacto. Que según San Juan Damasceno, Trajano habría sido liberado de las penas del infierno por las oraciones de San Gregorio. Lo decía San Juan Damasceno, pero después se descubrió que no es San Juan Damasceno, que era un escrito que no de él, digamos un apócrifo falso. Hoy está demostrado que el texto atribuido a San Juan Damasceno no le pertenece, pero en tiempo de Santo Tomás se tenía por auténtico y sin duda, por respeto a la autoridad de San Juan Damasceno, Santo Tomás se esfuerza en buscarle alguna solución y lo va a solucionar así. A ver, Trajano condenado, resulta que estuvieron rezando por él y se salió. ¿Cómo podemos explicar? Y dice él, el hecho de Trajano se puede explicar probablemente del siguiente modo. Por las oraciones de San Gregorio, volvió de nuevo a la vida. No había sido juzgado, como ha pasado con algunos santos, ¿no? Que no fueron juzgados, fueron suspendidos. Volvieron a la vida el caso de Gloria Polo, lo que ella cuenta es probable. O sea, está dentro de la probabilidad, no es que se condenó en el infierno y después salió, no llegó, se le suspende. Y así consiguió la gracia por la cual obtuvo la remisión de sus pecados y por consiguiente la liberación de su pena, como ocurrió también en todos aquellos que fueron resucitados milagrosamente, muchos de los cuales consta que fueron idólatras y condenados. De todos ellos hay que decir que no estaban definitivamente asignados al infierno, sino según la presente justicia de los propios méritos. O sea, le hubiera tocado el infierno, porque en virtud de causas superiores con las que se preveía que habían de volver a la vida, se había de disponer de ellos de otra manera. O hay que decir, según otros, que el alma de Trajano no fue liberada totalmente del reato de la pena eterna, sino que le fue suspendido temporalmente, o sea, hasta el día del juicio. Sin embargo, no es conveniente que esto se haga comúnmente por los sufragios, porque una cosa son los hechos que ocurren por ley común y otra muy distinta los que conceden a algunos por algún privilegio singular. Bueno, en realidad, en conclusión, está diciendo eso. No llegó al infierno, era lo que él merecía. Pero en atención a ciertas almas fue preservado y volvió a la vida y volvió a morir. Hizo un acto de amor y volvió a morir, lo que sea. Lo quiere salvar Santo Tomás porque no se puede decir que del infierno se sale. No se puede salir. Esto fortalece este principio aún. Como se ve, Santo Tomás no estaba muy seguro de los casos que narra, pero suponiéndolos auténticos, los explica por una excepción milagrosa y singularísima, diciendo que antes de volver milagrosamente a la vida, no habían sido asignados definitivamente al infierno, sino solo provisionalmente, en espera de la resurrección milagrosa prevista por Dios en atención a la súplica de los santos. Pero hay un texto del Papa Benedicto XII que dice, definimos que según la común ordenación de Dios, las almas de los que mueren en actual pecado mortal inmediatamente después de su muerte descienden al infierno donde son atormentados con las penas infernales. A ver, sí es importante que nos quede claro que no se sale de ahí. Uno dice, qué duro, padre, deje un margen. No puedo dejar un margen, primero porque no es verdad. Y no es verdad porque el magisterio lo enseña. Pero si yo te dejo un margen, te miento. Porque ese margen rompe lo eterno. Un margen de chiquitito ya rompió lo eterno. Ya no puedo decir que es eterno el infierno. Porque dejé un margen. No es así. Entonces hay que decir las cosas claras ahora para que después no ocurra la catástrofe. Por eso la Virgen cuando viene a Fátima enseña a los niñitos el infierno. O sea, todo es muy claro. Porque si yo dejo márgenes, pongo en peligro a la humanidad. Yo tengo que decir lo que es en realidad, aunque duela, aunque asuste. Si tú tomas veneno, te mueres. Y lo tengo que decir. Yo no puedo decir, bueno, dejemos un margen de que no, pobre, la gente se asusta. Mira, si te puede aplastar un carro en la carretera si tú no miras bien. Ten cuidado. No, ¿cómo le vas a decir eso a tu hijito? Lo estás traumando, no lo trauma, porque es una gran realidad. Si yo no se lo digo, él le va a pasar. Tengo que decirle, mira bien, cuando vas a cruzar, cruza por la parte peatonal,
porque hay realidades que no se pueden deformar y son catastróficas. Más las cosas del espíritu, que son tremendamente definitorias, no es como la parte carnal, temporal, que todo tiene un remedio. En el orden espiritual las cosas son muy claras y no se cambian. Que incentivaba a los santos mantenerse firme en las tentaciones, en las pruebas, en los tedios, en los momentos de desierto, el saber que esto es así, el saber que hay un cielo para los que aman a Dios y un infierno para aquellos que no amaron, no vivieron según Dios, hicieron su propia voluntad. Eso les daba fuerza, pero si ellos hubieran dejado un margen de posibilidad que no sea tan así, no hubieran luchado. Eso es lo que quiere el demonio que uno piense, que deje un margen. Si tú dejas un margen, perdiste, ya te tiene. Como cuando uno dice, hagamos una excepción, voy a hacer una excepción, no voy a ir a misa, una excepción. Puedes hacerla en esta vida, pero ten cuidado porque estás jugando cosas eternas en el tiempo. Claro, después te puedes arrepentir y te vas a confesar, pero ten cuidado, porque si tú lo haces, después me voy a confesar, en el momento que te vas a confesar, seguramente no hay arrepentimiento. ¿Por qué? Porque nadie hace eso por amor. ¿Cómo te vas a arrepentir después por amor lo que hiciste por un desamor? ¿Te vino el amor cuando tú quieres? No, el amor no es que te viene cuando tú quieres, eso es sensibilidad, eso es presunción también. El amor es algo estable, el amor es una muerte que yo tengo que hacer concretamente. Entonces se mezclan un montón de cosas que hay que tener mucho cuidado. Parece fácil todo, parece lindo, pero es difícil. Esforzaos. Cuando le preguntan al Señor, son muchos los que se salvan. Esforzaos. Esfuércense. Pero ese esfuércense, cuidado. Jesús se esforzó por salvarnos, aunque no debería tener por qué esforzarse. Con un acto de su deseo ya estaba. Pero uno dice, ¿tremenda crucifixión? Sí, porque tremendo es lo que está oculto, que no ves. ¿Tremenda humillación? Sí. Que Dios haya sido muerto, murió Dios en cuanto hombre. ¿No es exagerado? Depende. Si para ti el pecado no es nada, claro que es exagerado. Pero si tú dices, Dios no puede exagerar, Dios proporciona las cosas. Entonces te está hablando con esto de la gravedad del pecado. O sea, míralo por contraste. Bah, una mentirita piadosa. No existe la piedad y la mentira. No son hermanas. No se dan la mano. Como la piedad es un don del Espíritu Santo. Y está la virtud de la piedad, que es prontitud en el servicio, disponibilidad permanente, hacer el bien, en relacionarse con Dios, más que nada, en reconocer a Dios como Padre, pero es una disposición pronta a vivirlo de esa manera. Me hablas de una mentira piadosa. Esos son inventos de la gente. Eso nunca lo enseñó Cristo, nunca lo enseñó el cristianismo, no lo enseña la Iglesia en su magisterio. ¿Dónde salió alguna vez un documento donde explica la realidad de la mentira piadosa? No, no, no. Entonces, esas cosas hacen que uno se confunda. O es pecado o es virtud. Claro que uno después no sabe qué hacer. Bueno, no, es que no puedo decir esto a mi marido si me llega a preguntar esto, o a mi hermano, o a mi tía, no le puedo, y no lo diga. No decirlo no es mentir. Uno no está obligado a decir todo. Si te preguntan, mira, no te puedo responder. ¿Por qué? Porque no. Hiciste esto, no te lo puedo responder. Y ya, se terminó el problema. Porque viene la esposa y dice,
Le hice una mentirita piadosa a mi marido, le saco dinero de su bolsa porque él no me quiere dar, no me alcanza para la comida y le saco. Y cuando me pregunta, le digo, no, yo no saqué nada. ¿Eh? Dígale, sí, te saqué yo. ¿Por qué? Y porque tú tienes que alimentar a tus hijos. No es robo. Lo tuyo es mío, lo mío es tuyo. No es robo. Eso no es robo. Yo siempre le digo, acá hay una costumbre, no sé si en otro país, pero acá en lo que es, por lo menos acá es distinto que en otros lugares que yo he vivido. La esposa tiene su dinero y el marido tiene el suyo. ¿Ah? Y ahí, ¿me das? No, yo ya te di tu parte. ¿Y eso qué es? O sea, ya son dos. En realidad no eran dos, sino son uno. Y ahora, no, todo se comparte. El marido le dice, te doy esto, ¿qué te parece? Esto lo guardamos aquí, esto lo utilizo yo. ¿Eh? Pero todo está puesto en la mesa, todo está puesto en común. Si ellos no viven en común los bienes, ¿cómo? Es la célula básica de la sociedad. Ellos ya no son, es una sola cosa, eso es una unidad. Claro que los hijos no van a disponer del dinero, pero sí el padre y la madre. El que administra normalmente es el papá. Pero la mamá sabe, así era en mi familia, sabía todo, todos los movimientos. Entonces eso asegura que el marido no pueda andar gastando con otras mujeres y haciendo cosas escondidas, como tampoco la mujer. Porque eso ayuda a la transparencia en el hogar. No sé por qué me fui para acá, me lo digo porque hay gente que está viendo, ¿verdad? Y también hay que decirlo para orientarles un poco. Bueno, ¿hay certeza de que alguien se puede condenar o que se haya condenado? Nosotros tenemos nombres de algunos demonios, porque no se refiere a los ángeles, porque sabemos que Satanás es un nombre, Belzebú, Belial, Asmodeo, Luzbel, Lilith, salen en la Escritura, son demonios con nombres. Acá nos referimos a las personas. La Iglesia no ha declarado jamás oficialmente la condenación de nadie. Sí ha proclamado la canonización, la santidad, el que está en el cielo seguro, pero no puede, nunca lo ha hecho de hecho. Incluso el famoso caso del profesor Diocre, ¿se acuerdan que por justo juicio de Dios he sido condenado, etcétera? La Iglesia lo da como posible, como revelaciones privadas. Y claro, sí es posible, pero oficialmente la Iglesia no lo establece. Incluso cuando uno se ahorca y se quita la vida, que se va a condenar, porque si lo hace consciente, voluntario, se condena, a no ser que tenga una enfermedad que lo disminuya la responsabilidad, una desesperación o alguna cosa que pueda justificar, nada justifica eso, que pueda disminuir la responsabilidad. Pero el que se muere quitándose la vida se condena. Y la Iglesia, para que la gente vea que eso es así, no hace misa de cuerpo presente, pero no significa que no pueda pedir en la misa por ello. Sí, lo que solamente se prohíbe es que entren con el cuerpo, que no le agrega mucho. Es solo una pequeña indicación de la Iglesia para que la gente dice, ¿y por qué no puede entrar con el cuerpo? Porque se quitó la vida y eso es algo gravísimo. Ah, bueno, son medidas disciplinares, no porque la Iglesia no quiere o rechaza, como hace la gente. No, te está enseñando, te está diciendo, no te está diciendo que no puedes rezar. Pide la misa y te van a pedir por él. No puedes entrar con el cuerpo, hacer misa de cuerpo presente, para enseñar a la gente que ese acto es gravísimo y que sí merece la condenación. Por ejemplo, Santa Faustina habla de que ella estuvo en el infierno y vio un condenado que le dijo que se condenó porque por murmuración, porque no frenó su lengua, como ayer en el sermón les hacía notar. Pero es revelación privada. Pero oficialmente la Iglesia no dice, nunca ha dicho, este se condenó. Ni siquiera Judas, aunque es muy probable, ¿no? El Código de Derecho Canónico pone esto de las exequias
de negar las exequias, le voy a leer el código. Dice así, el número 1184 y 1185. Se han de negar las exequias eclesiásticas a no ser que antes de la muerte hubiera dado alguna señal de arrepentimiento, que le conste a alguien. ¿A quién más se le niega? A los que notoriamente apostataron, a los herejes y cismáticos que murieron así, no se le puede hacer misa de cuerpo presente. A los que pidieron la cremación de su cadáver por razones contrarias a la fe, para manifestar que no es resurrección, no le pueden hacer misa de cuerpo presente. A los demás pecadores manifiestos, a quienes no pueden concederse las exequias eclesiásticas sin escándalo público de los fieles, un doctor abortero y muere y le quieren hacer, no, no puedo, él fue abortero, escándalo público, no. ¿Te podremos rezar por él? Sí. Piden la misa por él, vamos a rezar por su alma, porque se pudo haber arrepentido. Pero el gesto de entrar con el cuerpo para hacerlo cuerpo presente, no, está prohibido por la Iglesia. En el caso de que surja alguna duda, hay que consultar al ordinario del lugar y atenerse a sus disposiciones. Esto está escrito para los sacerdotes. Si tú tienes duda de, ay, murió, sí, es escandaloso, pero no tengamos duda, pregúntale al obispo, a ver si en ese caso... A quien ha excluido de las exequias eclesiásticas se le negará también cualquier misa exequial. Bueno, vamos a ver las consideraciones morales, es decir, el beneficio espiritual moral que se tiene de meditar el infierno, de conocer qué es y de aceptarle, qué beneficios trae. En primer lugar, es un error muy grande pensar que los motivos del amor de Dios son más eficaces para atraer a los caminos del bien a toda clase de almas indistintamente. Es decir, es falso decir en este momento histórico más que nada que si tú hablas del amor de Dios, atrae más fácil que si hablaras del infierno. Es falso. Porque ¿quién conoce lo que es el amor hoy día? Le hablas del amor de Dios y la gente no le importa, no sabe, ni le interesa. Algunos sí, pero la mayoría no. Si tú le hablas de que hay un juicio y va a haber un infierno, si le cuentas el caso del profesor Diocre, con testimonio, wow, para. Entonces eso es, sí, ah, wow. Al menos porque somos hijos del rigor más que nada en el mundo que estamos viviendo ahora. Porque el amor no está presente en los hombres, hay puro sentimentalismo. La verdad es totalmente tergiversada, que puede haber amor si el amor es adhesión de la verdad. Nadie ama lo que no conoce, pero el conocimiento supone conocimiento de la verdad. Y como estamos en un caos donde cualquier cosa puede ser verdad o mentira, entonces no puede estar el amor presente. Hay intereses, pero no amor. Hay quereres, pero no amor. No solo los grandes pecadores, sino incluso los grandes santos pueden obtener beneficios inmensos de la meditación de las penas del infierno, como hacía San Ignacio en los ejercicios, que la contemplación, sentir el olor del infierno, no tengan miedo. Tengamos presentes los ejercicios que él pone para la gente y la cantidad de santos que ha hecho los ejercicios, les hizo un bien enorme. Llegaron a la santidad, perseveraron. Bendita verdad que me permitió alcanzar la vida eterna, porque si no hubiese sido que yo no hubiera pensado que me podía condenar, yo me hubiera condenado. Yo estoy seguro que la mayoría de los que están en el cielo fue una ayuda enorme el tema de la reflexión sobre el infierno. La misma Santísima Virgen mostró el infierno a los niños pequeños. ¿Y qué dijo? Dejen de ofender a Dios, que está tan ofendido. ¿Vino a hablar del amor? Analicemos Fátima. Analicemos Fátima. Sí se manifestó, claro, el amor es que está ella ahí. Es el amor. Pero el mensaje, oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno. Santísima Trinidad, Padre, Hijo, Espíritu, te adoro perfectamente.
Te ofrezco el pésimo en reparación. O sea, pará, hay algo que estamos haciendo mal. Y está el infierno. Estamos ofendiendo a Dios. No vino ella a decir Dios, sí lo dijo, y de alguna manera, pero no insistió, no quedó. Ella no vino a decir, hijos míos, Dios les ama a todos. Dios es amor y Dios les ama a todos. Amen a Dios y se desaparece. Nadie va a hacer nada, no les importa nada. ¿Alguno por ahí? No, pero fíjense que es necesario. Cristo habló del infierno y claramente el fuego de la gehenna, el rechinar de dientes, las tinieblas exteriores, el fuego que no se extingue, el gusano que corroe, etc. Bien claro, pero mucho. ¿Por qué? Porque es real. Es como una madre que no quiere que su hijito le pase algo y le tiene que explicar todos los peligros que hay en todas las cosas. No basta con que él, que la mamá le diga, te amo. Ámame. Tiene que mostrar los peligros reales de la vida. Y a veces, cuando yo veo el peligro como una cosa grave, me aparto. Si yo le digo, hijito, la droga, mira, la droga no suele ser buena. La droga, sí, preferible que no. Yo le estoy quitando fuerza a ese chico. Ese chico se va a juntar y va a decir, a ver, probemos. En cambio, si los papás son muy claros, muy determinados, mira, si tú tomas droga, se te destruyen las células cerebrales, te vuelves un zombie, cometes una ofensa enorme a Dios, peligras la condenación eterna, creas una adicción que no te lo va a sacar nadie. ¡Wow! ¡Pará! Entonces, ¿qué concepto vas a tener de la droga? ¿Algo pernicioso para la salud? ¡Clarito! Por eso los padres cuando educan a los hijos tienen que proporcionar las cosas como son proporcionadas. Porque a veces la mamá lo regaña con una fuerza tremenda porque le rompió una planta. ¿El chico qué va a hacer? Él cree que romper una planta es un pecado grave, gravísimo. Pero verte en la televisión lo que ve la mamá del papá, puras imágenes indecentes, no. Porque entonces le estamos formando mal. La mamá quería mucho esa planta, pero tiene que amar más a su hijo y enseñarle que, bueno, trata de tener cuidado la próxima vez. ¿Verdad? Bueno, trata de tener cuidado, pero que el niño vea que eso no es lo más grave. Eso le pasó a San Juan Bosco y a su mamá Margarita. Le rompieron los niños corriendo por todo, no dejaban nada sano, rompían las flores, las macetas, volaban con la pelota, ¡boom! Y Margarita le dijo a su hijo Bosco, ¡ay, mira lo que...! Mamá, mamá, tranquila. Lo más grave es el pecado. Si yo le insisto mucho en esto, no se van a confundir. Lo más grave es el pecado. Ahí no hubo pecado. Quédate tranquila, después te lo compramos. Sí hay que tener cuidado, pero no es un pecado gravísimo. Aplicaciones prácticas. Pensar con frecuencia en el infierno ayuda muchísimo. El infierno está lleno de desgraciados que se forjaron la ilusión de que iban a arrepentirse después de haber pecado. ¿Y no sucedió? ¿No sucedió? Porque están ahí. ¿Quién no pensó, después me confieso? ¿Quién no pensó, bueno, sí, después vamos a ver más adelante? ¿Quién? Cuando escuchó del infierno, pudo haber dicho eso. ¿Quién de los que están en el infierno? Todos. Todos los que están en el infierno. Tuvieron que haber pensado alguna vez. O porque no recibieron la gracia del arrepentimiento, ahora están ahí. O no se arrepintieron a tiempo. O no alcanzó a confesarse, ni hizo un acto de contrición. Si pensáramos con frecuencia en el infierno, evitaríamos muchos pecados. Pensar en el infierno nos lleva a evitar a todo trance las ocasiones también de pecar. Porque somos débiles en nuestra naturaleza. Nos fascinan las cosas del mundo, nos atraen, nos pervierten. A veces las ocasiones de pecar vienen de cosas insignificantes como, por ejemplo, una conversación frívola que no deja nada. Eso crea un ambiente de pecado, ya. Porque estás hablando de cosas totalmente frívolas del mundo. Y eso ya te está aflojando.
Está creando una atmósfera entre los que están hablando de eso, que se ríen así, tipo mundano. Ya estás creando una atmósfera, ya estás abriendo un caminito. Una actitud sin pudor, por ejemplo. Tomar todo a broma en el momento, todo es broma. La curiosidad en el celular, la computadora. Rechazar a un hermano, hablar mal del otro, pueden llevar a pecados gravísimos. Si uno peca, la consideración del infierno me hace salir rápido, me ayuda a salir rápido del pecado, porque puedo morirme. Debemos salir inmediatamente de él con un acto intensísimo de contrición y con una dolorosa confesión y con una buena confesión sacramental. Es increíble la locura del pecador que se atreve a acostarse una noche, aunque sea una sola, en pecado mortal. Porque en el descanso del sueño pueden pasar muchas cosas. Mucha gente ha muerto cuando iba a dormir o no se levantó. Mucho, la mayoría. Lo encuentran muerto, pues ya muere de un infarto, muere de algún otro tema, ¿no? Motivo. La consideración del infierno, la meditación en el infierno y el saber esto asegura nuestra salvación con una vida auténticamente cristiana, porque no basta evitar el pecado, no duraríamos nada, sino que sabemos que debemos afanarnos por incrementar esa gracia cada vez más en nosotros. Ir, vivir de la Santa Misa diaria, la comunión diaria, el Santo Rosario diaria, la liturgia de las horas, la meditación diaria, las buenas lecturas, las prácticas de virtudes, la penitencia y el ayuno, ayudan. La consideración al infierno nos lleva a tener un gran amor a la Virgen, que es auxilio de los cristianos. La invocamos porque nos sentimos indefensos. San Bernardo dice de ella: si se levanta la tempestad de la tentación, de las tentaciones, si caes en el escollo de las tristezas, eleva tus ojos a la estrella del mal, invoca a María. Si te golpean las olas de la soberbia, de la maledicencia, de la envidia, mira a la estrella, invoca a María. Si la cólera, la avaricia, la sensualidad de tus sentidos quieren hundir la barca de tu espíritu, que tus ojos vayan a esa estrella, invoca a María. Si ante el recuerdo desconsolador de tus muchos pecados y de la severidad de Dios te sientes ir hacia el abismo del desaliento, de la desesperación, lánzale una mirada a la estrella, invoca a la Madre de Dios. En medio de tus peligros, de tus angustias, de tus dudas, piensa en María, invoca a María. El pensar en ella y el invocarla sean dos cosas que no se parten, nunca, que no se aparten, falta nada. Nunca, ni de tu corazón ni de tus labios. Y para estar más seguro de su protección, no te olvides de imitar sus ejemplos. Siguiéndola, no te pierdes en el camino. Implorándola, no te desesperarás. Pensando en ella, no te descarriarás. Si ella te tiene de la mano, no te puedes hundir. Bajo su manta nada hay que temer, bajo su guía no habrá cansancio, y con su favor llegarás felizmente al puerto de la patria celestial. Amén. Y por último, la humildad. En la consideración del infierno te lleva a ser humilde. Ayuda mucho a la humildad. La humildad de corazón es una real protección contra el infierno también. Porque todos somos rescatados del infierno, todos, porque nacimos en pecado original. Puede ser que no, que por ahí alguno no haya cometido un pecado mortal en toda su vida. Entonces, a lo mejor dice, no, yo nunca cometí un pecado mortal, por tanto no merezco el infierno, no me sacaron de... Sí, naciste en pecado original, claro que sí. Somos, por tanto, todos sacados del infierno, de alguna manera se puede decir. Entonces eso nos humilla, nos mantiene humilde también. Bueno, hasta ahí, no sé si hay alguna pregunta que quieran hacer a los religiosos diezmados, las hermanas.
La gente no puede hacer pregunta, pero bueno, si los hermanos y hermanas hacen, sí es fácil para ustedes, pero como no hacen, son muy inteligentes, entonces hacer pregunta es de inteligentes. Hacer preguntas es de inteligentes. Quiere decir que uno está pensando, analizando, buscando, indagando, no se queda con lo que le dicen. Tiene inquietud. Bueno, vamos a pasar a otro tema, el llamado limbo de los niños. ¿Qué pasa con este tema? El limbo de... Yo les voy a hacer una síntesis así rapidita, después vamos a ver algunos puntos, porque mientras vamos viendo algunos puntos, no sea cosa que se confundan y se quede todo mezclado. La Sagrada Escritura nunca habla del limbo de los niños. Los padres de la Iglesia tampoco hablan del limbo de los niños. Eso se fue viendo con la escolástica. La escolástica, las escuelas de teología y filosofía inspiradas y siguiendo principalmente a Aristóteles, que surge con Pedro Lombardo, con Santo Tomás de, con San Gregorio Magno, ya empieza Santo Tomás de Aquino, San Buenaventura y todas las escuelas que se planteaban. ¿Qué pasa? Porque tenemos nosotros un problema aquí. A ver, limbo es la orla, el limbo es el límite con el infierno, es lo que está después de él o antes de él. Está el seno de Abraham, que era considerado como un limbo, es decir, como un lugar en la orla, no está en el infierno, sino fuera, pero está ahí, porque tampoco está en el cielo. Pero era, se le llamaba el seno de Abraham, un lugar donde iban los justos, no podían ver a Dios, por tanto tenían la pena de daño. Pero no exactamente. Les pasaba como les pasan ahora las almas del purgatorio, que saben que no pueden ver a Dios, pero tienen la esperanza, y eso ya no es la pena de daño, porque tienen la esperanza. Acá tenían la esperanza, pero no veían a Dios. Y tenían una felicidad natural, no eran castigados. A su vez, ¿no? Felicidad natural, esperando ver a Dios. Eso finalizó, porque todos los justos del Antiguo Testamento esperaban la redención de Cristo. Cristo descendió a los infiernos, al lugar inferior, no de los condenados, sino a este lugar inferior, la orla, antes de llegar al otro. La orla, el borde del manto, significa antes de ir al infierno, hay otro infierno que no es de condenados, sino de santos, que no pueden entrar en el cielo. Eso desapareció con la resurrección de Cristo, perdón, con la asunción de Cristo a los cielos. Después se plantearon, como Jesús habla de quien no se bautice, no puede entrar en el reino de los cielos, quien no nace del agua y del Espíritu no podrá entrar en el reino de los cielos. Y también hay otra cita, id y bautizad, enseñad a todas las naciones y bautizad en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el que crea se salvará, el que crea y sea bautizado se salvará, el que no crea y no se bautice se condenará. Hay textos muy fuertes, algunos dicen, bueno, eso se refiere a los que tienen uso de razón, que pueden elegir si ser bautizados o no. Si él dice no, a pesar de que le explican, bueno, tú eres responsable y estás rechazando el bautismo. Pero ¿qué pasa con los niñitos? Los abortos espontáneos, cuando ni siquiera nacen, y los que nacen y se mueren antes del uso de razón, o antes de ser bautizado, perdón, mientras no tienen el uso de razón. ¿Qué pasa con esos niños? Y algunos, como no sale nada en la Sagrada Escritura, no sale nada en los padres de la Iglesia, algunos empezaron a dar sus opiniones, opiniones teológicas. Algunas de esas opiniones que las vamos a ir viendo ahora, las principales teorías, algunos dicen que, bueno, a lo mejor con la fe de los papás, que le hubieran bautizado, que Dios puede tener en cuenta eso. Es una opinión de los teólogos, pero no es enseñanza de la Iglesia. Otros dicen que en el momento de morir esos niños van a tener una pruebita que Dios le va a hacer para adherir a Él o no, antes de la definitoria. Antes de ir al cielo o al infierno, serán probados en un instante, un acto de adhesión o no, cuando se separa la almita, que ahí se puede hacer en un instante, como hicieron los ángeles, ¿no? Algunos dicen eso, pero es una opinión, nada más, no está enseñado.
Otros dicen que no en el momento que se separa el alma, sino antes, recibirían una luz natural en esta vida para saber todo y tomar una decisión. En fin, hay pequeñas cosas. Otros dicen que no, que hay un lugar especial para ellos donde no van a tener la pena de daño, porque no van a tener ni la esperanza de ver a Dios, pero van a tener una felicidad natural, no van a ser castigados por nada, sino que van a ser felices, naturalmente felices, pero no van a ver a Dios, van a invocarle a Dios, saben que Dios existe, estarán en contacto, Dios se hará sentir, hará ver su presencia de alguna manera, pero no le van a ver cara a cara, no le van a contemplar, no van a estar en el cielo. Algunos dicen así. Resulta que todo este tema se fue debatiendo. Hay un papa que habla, que nombra, una sola vez se nombra el limbo de los niños, pero no para enseñarlo, sino que dice, así como los fieles le llaman limbo, algo así como de pasadita fue mencionado, pero por el decir común de los fieles, ¿no? Porque la iglesia lo enseña, ya lo vamos a ver al texto. Entonces Benedicto XVI, porque acá viene el tema, una comisión teológica que estaba estudiando el tema por cuenta propia, la Comisión Teológica Internacional, hizo un estudio exponiendo lo que vamos a ver nosotros. El Papa Benedicto designó un cardenal, que el de la doctrina de la fe en ese momento, que analizara a ver qué habían escrito. Y le pareció bueno. Y dijo, yo doy el aval mío, no es un documento de la Iglesia, pero tiene el aval del Papa Benedicto XVI porque lo vio que estaba bien. Y ahí se explica que nunca hubo un limbo que la Iglesia haya enseñado. Y los periodistas, la Iglesia niega ahora el limbo. ¿Entienden? Se armó todo un lío que la Iglesia... Claro, los periodistas quieren sacar dinero, ellos viven de eso. Y no tienen ni idea lo que están diciendo. La Iglesia, Benedicto, niega la existencia del limbo. Y nunca se afirmó. Eran discusiones teológicas. Él dice, lo que dice el Papa, lo que dice esta comisión internacional que el Papa adhiere, es que nunca la Iglesia enseñó que había un limbo, sino que son discusiones teológicas, nada más. Esto lo digo sintetizando todo para que ahora no se confundan de lo que vamos a ir viendo. No se sabe qué hay que decir, están en las manos de Dios, pero no sabemos, por eso... Lo que prima, y hay que tener mucho cuidado, es de bautizar a toda costa, porque eso es lo que nos mandó a hacer el Señor. Si yo digo que no, pero seguro que están en la misericordia, no puedo decir seguro, porque si yo digo eso y me escucha alguna mamá que está por nacer su hijito y va, no se preocupa de ir a buscar a alguien que le bautice, ni se preocupa, bueno, queda en la misericordia, estamos haciendo un daño enorme, porque estamos enseñando lo que es una opinión teológica como una enseñanza de la Iglesia, no. Te haces responsable tú y de las consecuencias, porque estás enseñando lo que es una opinión teológica y no lo que te está enseñando la Iglesia. Entonces, haz lo posible. Muchos abandonan a los enfermos porque te puedes contagiar. No, yo lo hago por los demás, porque si yo me contagio, yo voy a contagiar a los demás. Y no asistes a los enfermos. Dios te puso para que asistas en el momento de la muerte. Hay un sacramento para el momento de la muerte. Debes llevar la Sagrada Comunión a los enfermos, ir y confesarlos, llevarle la unción. Porque, no, total, todo lo mismo, Dios es bonito. ¿Por qué pasa que nadie va? Porque estamos en una crisis doctrinal gravísima en el concepto, en la doctrina. Y se están condenando muchas personas porque hemos claudicado en la fe. Porque es más fácil creer a los que dicen que no te contagies que pensar que se puede condenar a una persona. Yo prefiero pensar que lo estoy cuidando de salud. Yo puedo pensar, no, yo estoy cuidando a los demás. Ah, qué bien, te aplauden, qué linda, qué virtuoso. Se te está condenando una persona. Y el otro va a vivir tal vez un poquito más, pero no te aseguran que sí se va a condenar también. Tú asegúrate de la salvación eterna, no de la parte de la salud corporal. De eso están los médicos, están todos los demás. Tú ocúpate de la salud del alma, porque eso no lo van a hacer los médicos, eso no lo hace una enfermera, eso lo haces tú como sacerdote, como obispo.
no impidan, porque ha habido obispos que decían prohibido a los sacerdotes ir a los hospitales. Dios mío, no hay que hacer caso, porque eso no es obediencia. Eso no es obediencia, eso es claudicar al amor, claudicar a la misión sacerdotal, eso es contrariar la voluntad expresa de Cristo. Y el que obedece eso en realidad no está obedeciendo, se está protegiendo, prefiere hacer caso y decir que es obediencia, porque sabe que no es obediencia. Porque es apostatar del ser sacerdotal. Yo no lo voy a hacer. Si hay un enfermo muriendo, ahí estoy. Que me excomulguen. Ahí estoy, salvando un alma. ¿Me entienden? Porque eso, ¿cómo te van a excomulgar por salvar un alma? Dios mío, entonces Cristo está excomulgado. Murió por todos. Y murió, ¿eh? Porque no voy a subir a la cruz, no sea cosa que me muera. ¿Ves? Cuidamos la salud. Entonces, todo esto hay que tener sumo cuidado, porque está todo cambiado, todo está envuelto por tinieblas y lo favorecemos nosotros muchas veces dentro de la iglesia. Repetimos cosas que son falta de fe total, no discernimos nada y somos culpables. Hay religiosas que repiten lo mismo, ¿eh?, porque no tienen formación. Hay sacerdotes que repiten también lo mismo porque otros sacerdotes repiten. Diciendo, no van a poder decir en el juicio, yo lo dije porque me lo dijo el párroco, qué sé yo quién. No, tú sabías, debías saberlo. Eso tú te tendrías que haber formado bien. Tú no puedes abandonarme cuando yo estoy muriendo, Jesús le va a decir, en un lecho y me puedo condenar. A ti no te importó que yo me condenara, porque ese que se condenó era yo. No lo asististe. Yo morí por ti. ¿Qué hiciste tú por mí? Me dejaste condenar en mi hermano, en el que yo estaba. Me condenaste porque tenías miedo o no querías contagiar a otras personas. Me abandonaste, me condené eternamente en esa persona. ¿Lo perdí? Lo otro es transitorio, no pierdo a nadie que se muera por el hecho de morirse. Lo pierdo si está en pecado mortal. Y ellos te están pidiendo confesión, te piden la Eucaristía y te piden la unción. Entonces no puede haber una norma. No visitar los enfermos graves. Que tengan COVID. ¿Y qué le va a visitar? ¿A quién vas a visitar, mijito? Y no, por las dudas, porque todo es COVID. Te dicen, pero todo es COVID. Entonces ni te muevas de la parroquia. ¿No? Esto creo que es importante ante toda pandemia, ante toda enfermedad. La historia de la Iglesia jamás hizo lo que se está haciendo ahora. Siempre dieron la vida por los enfermos. Siempre murieron en las pestes, con honor. Y esos tienen un lugar especial en el cielo, porque eso es martirio. Mueren por Cristo, porque ven a Cristo en su hermano. Y eso merece el cielo. Y si uno quiere ayudar, te lo prohíben. Porque te puedes contagiar, porque no es tu diócesis, porque no es tu parroquia y porque no te corresponde. Bien, así estamos en el mundo. Sin embargo, si eres sacerdote y te enfermas con COVID o obispo, vas a pedir que alguien te venga a confesar, ¿eh? Porque te agarra súper miedo. Ahí sí que no importa que se enferme, ¿no? Tu hermano sacerdote, ven y tráeme los sacramentos y ven a confesar. Sí lo vas a pedir. Tú que prohibías a tu sacerdote asistir a los enfermos en los hospitales, ahora estás enfermo de COVID. Bueno, exposición de las principales teorías. Bueno, empezamos diciendo que la expresión limbo, que ya lo dije, viene del latín limbus, que significa la orla del vestido, su reborde o límite final del vestido, donde se va la costura, ¿no? Y se alude a ello, digamos, porque está al borde o en los límites del abismo, pero no es el abismo.
Principales teorías y opiniones de los teólogos que en la escolástica comenzó a plantearse. Algunos decían así: Dios concede a esos niños después de la muerte un momento solemne de libertad después de la muerte, en el que personalmente podrán optar por su conducta, por la salvación o la condenación. Esta opción después de la muerte hace para ellos la vez de un bautismo. Son afirmaciones, ojo, no es la verdad de la Iglesia, son opiniones, repito. Otros: Dios otorga a los niños en el último instante de su vida una iluminación, no después de la muerte, sino antes, en el instante, tan extraordinaria como inesperada, que les hace posible emitir un acto de la caridad perfecta y por consiguiente tener el bautismo de deseo. Deseo bautizarme. Porque el bautismo de deseo es algo personal, y para adultos tiene que desearlo, por tanto tiene que tener uso de razón. Si todos los hombres son solidarios con Adán en el pecado, otra opinión, no menos deben serlo con Cristo en la gracia, ya que éste vino a reparar todo cuanto por aquel se había perdido. La Iglesia suple la impotencia personal de los niños con el voto implícito suyo de que todos los hombres se solidaricen con Cristo. Es decir, que la Iglesia supliría, eso es cierto que hay un... Iglesia suple, es un principio, que la Iglesia suple ciertas cosas. Por ejemplo, supongamos que uno es sacerdote y no es sacerdote, cree que es sacerdote y no. Por ejemplo, lo bautizaron con leche, porque esto pasó de verdad. Un niño que nació, una mujer en el campo, bautizaba con leche de cabra, eso en la Argentina. Y entre esos que bautizó, uno llegó a ser obispo. Y siendo obispo escuchó, ¡ah, la fulana que cuando ella era jovencita, ahora ya tiene no sé cuánto! Ella bautizaba, y la mujer esta empezó a explicar que bautizó a mucho y que bautizaba con leche de cabra. ¡Ah! El obispo abrió los ojos así. Nadie me dijo que yo fui bautizado con leche de cabra, por tanto no soy obispo, por tanto no soy sacerdote. ¿Y qué pasó cuando yo absolvía pecados a tanta gente? ¿Y las misas valían o no valían? Dios mío, bueno. Iglesia suple significa que ese sacerdote que no era sacerdote porque fue bautizado no con agua sino con leche, que tuvo que después bautizarse, recibir la confirmación, volver a ordenarlo de diácono, de sacerdote y de obispo. Entonces, y todos los que él ordenó son falsos sacerdotes. Y por tanto tuvo que ordenar de vuelta a todos los que él ordenó y diáconos. ¿Qué pasaba con los sacerdotes que absolvían? Iglesia suple, quiere decir que en atención a la ignorancia, porque hay una imposibilidad de saber eso, con que hagan todo correctamente, como corresponde, porque uno piensa, la Iglesia suple. Iglesia suple. No te preocupes, Dios lo tiene en cuenta a través de su Iglesia. Y acá lo quieren aplicar así también, que podría ser una opinión, pero no lo está enseñando la Iglesia. Cuarto, otra opinión. Es suficiente con la fe de los papás para justificar un niño. Si los papás tuvieran fe, ellos se van a salvar. No, es otra opinión. San Agustín tiene una afirmación muy dura y la mantiene y explica. Él afirmaba que los niños muertos sin bautismo no solo son privados de la visión beatífica, porque no pueden entrar al cielo, sino también sometidos a algunas penas, pero leves. Pobrecito. Pero uno lo ve pobrecito como chiquitito, no, el alma no es chiquitita. Pobre los niñitos chiquititos, cuando se sale el alma no es chiquitita ni grande ni nada, ni pesa ni nada, no tiene forma, no tiene forma. Es una forma subsistente, pero no tiene forma externa, forma segunda. Y ya no es nenito, ya es un yo totalmente consciente. Claro, no han pecado, entonces, pero él dice que tendrán algunas, la verdad que algunas penas muy leves, pero no sé por qué, la verdad que no sé por qué, pero él mantiene siempre eso, porque dice que, pues, claro, por el pecado original. Su posición fue sostenida por algunos padres y por diversos teólogos, pero nunca lo enseñó la Iglesia. Según Gerson y Gabriel Biel, los niños pueden ser regenerados por privilegio extraordinario, directamente por Dios en vista a los ardientes plegarias de los padres. Si los papás rezan mucho, Dios puede tener, suplele el bautismo de alguna manera.
El cardenal Cayetano sostiene que el deseo del bautismo de parte de los padres por el niño, aún en el seno materno, es un medio ordinario para la regeneración sobrenatural. Si muriera, ¿no? Bueno, y así seguimos. Bueno, no voy a poner todas las opiniones, lo ven solito, pero para que vean que no son enseñanzas de la Iglesia. Ahora, voy a terminar diciendo, la doctrina más común... Ah, no, lo del Vaticano II voy a poner. Después del Concilio Vaticano II... Perdón, lo del Vaticano lo voy a decir un poquito más adelante. La doctrina más común de los tiempos pasados, incluido Santo Tomás, Tertuliano, San Gregorio Nacianceno, San Gregorio de Nisa, Alejandro de Jales, San Alberto Magno, que fue el maestro de Santo Tomás, San Buenaventura, Santo Tomás, afirmaban que los niños muertos sin el bautismo quedan privados de la visión beatífica. Eso es seguro, no pueden entrar en el cielo si no están bautizados. Ese es el principio seguro. Ahora, que Dios tenga misericordia del otro lado, y no se sabe, no lo enseña. La Iglesia nos enseña que no pueden entrar en el cielo si no están bautizados, no pueden ver a Dios. Pero no, porque el bautismo me hace participar de la naturaleza divina, me hace hijo de Dios. Pero no castigados, pero enseña que no están castigados por ninguna pena y gozan de cierta felicidad natural. Entonces, eso es el principio. Que Dios tenga en la manga otras cosas, no las sabemos. Es probable, porque es muy bueno, es probable, pero yo no lo puedo enseñar. Porque si yo enseño lo probable, puedo crear un profundo desastre en la Iglesia. Porque no van a ir a bautizar a los niños, porque no se van a preocupar de hacer esto los misioneros en todo el mundo cuando salen a bautizar las almas. La existencia del limbo no se puede probar por la Sagrada Escritura. Hay un texto en la Escritura donde se nos habla del seno de Abraham, pero no se hace alusión donde van los niños muertos sin bautizar. Pero Jesús dice en el Evangelio claramente que quien no naciera del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de los cielos. Y cuando Jesús habla de la sentencia final, no aparecen más que los que están a la derecha o a la izquierda. No habla de los que están en el medio. Es preciso concluir de aquí que no haya lugar intermedio entre el cielo o el infierno para que los que mueren sin bautismo, o que pudiendo ir al primero, tienen que ir forzosamente al segundo. A San Agustín, bueno, entonces, cuando el Señor es claro en esto, derecha, izquierda, no habla de un lugar intermedio de niños, de eso no se habla. Los santos padres sostenían, así, no se plantearon a fondo este tema, simplemente pensaban que si no te bautizas te vas al infierno, pero no se plantearon, tenían la doctrina sencilla y simple, hay que bautizarse. Pero no se empezaron a plantear porque no hicieron un tratado sobre ese tema. Solo la escolástica empezó a plantearse, como yo les decía, todo este tema, donde vienen todas estas opiniones que hemos leído. El magisterio no habla nunca, expresamente. El Concilio de Cartago dice: si alguno pretende que las palabras del Señor, en la casa de mi padre hay muchas moradas, deben entenderse en el sentido de que existe en el reino de los cielos o en alguna otra parte un lugar intermedio donde serían bienaventurados los niños muertos sin bautismo, sin el cual no pueden entrar en el reino de los cielos, que es la vida eterna, sea anatema. No, está condenado, no se puede decir que hay un limbo, que hay un lugar especial para los niños en el cielo que no fueron bautizados. No se puede enseñar, eso está condenado. Porque cuando el Señor dice, quien no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de los cielos, ¿qué católico dudará en hacer compañero del demonio aquel que no ha merecido ser coheredero de Cristo?
El que no esté a su derecha estará indudablemente a su izquierda. Esto lo dice el Papa en el Concilio de Cartago. Ahora, Inocencio III, en el año 1201, estoy en la página 135, dice que la pena del pecado original es la carencia de la visión de Dios. Si tú tienes el pecado original, carece, no puedes ver a Dios. Ese es el tema. Y con el pecado actual mereces los tormentos, además del infierno. Pero estos niños no tuvieron pecado actual, solo el original que se llevan. Por tanto, no pueden ver a Dios porque no son hijos, no han podido hacerse hijos de Dios y no tienen la divinidad participada. Ese es el tema. Estoy resumiendo un poquito porque lo que viene es muy simple. Es aquí donde viene después. ¿Qué nos dice el catecismo? Que es lo último que se escribió doctrinalmente. El nuevo catecismo, llamado así, o el catecismo de la Iglesia, que se proclamó en tiempos de Juan Pablo II. ¿Qué nos dice sobre el limbo de los niños? Acá le voy a leer lo que dice, y que nos quedamos con esto. Y nos quedamos con lo que dice el Papa Benedicto, o no lo dice él, lo que él aprobó o adhirió, pero no es magisterio enseñado, sino que el Papa adhiere él para, y lo dice expresamente. ¿Qué es lo con lo que nos tenemos que quedar? El catecismo dice, en el número 1261, en cuanto a los niños muertos sin bautismo, la Iglesia solo puede confiarlos a la misericordia divina, como hacen el rito de las exequias por ellos. En efecto, la gran misericordia de Dios, que quiere que todos los hombres se salven, y la ternura de Jesús con los niños, que les hizo decir: dejad que los niños se acerquen a mí y no se lo impidáis, nos permiten confiar en que haya un camino de salvación para los niños que mueren sin bautismo. Por esto es más apremiante aún la llamada de la Iglesia a no impedir que los niños pequeños vengan a Cristo con el don del santo bautismo. Podemos pensar, pero no tenemos ninguna seguridad. La Iglesia no lo está enseñando. Entonces, ¿qué dice el Papa Benedicto XVI? Yo pongo un artículo que es del padre Fernando Pascual. Él resume el tema este, porque si no, si leíamos todo es muy largo. Lo resume, y ahí yo tomé el resumen de él. Y voy a leer. El tema del limbo de los niños tiene una importancia enorme, sobre todo para los millones de padres de familia que han visto morir a un hijo muy pequeño antes o después de nacer, sin haberle podido ofrecer el don del bautismo. Para profundizar en este tema, fue publicado en la primavera de 2007 un documento de la Comisión Teológica Internacional titulado La esperanza de salvación para los niños que mueren sin bautismo. Acuérdense que es una Comisión Teológica Internacional, no es el Magisterio de la Iglesia. El documento había sido discutido por la Comisión Teológica Internacional después de dos reuniones generales, en 2005 y 2006 posteriormente. El cardenal William Levada, presidente de la comisión, con el consentimiento del Papa Benedicto XVI, aprobó la publicación del texto. El Papa consiente, dice, sí, puedes aprobarlo, y lo aprueba el cardenal William como un documento que no tiene errores, Esto no, como un Niki Lofstad. A partir de ahora lo citaremos como la esperanza de salvación a este documento. Hay que aclarar que este documento no puede ser considerado en todas sus partes como un acto del magisterio, dice el padre Fernando Pascual, si bien ofrece continuas referencias a textos de la escritura, de la tradición y del magisterio de la Iglesia. En la primera parte ofrece una historia de la doctrina teológica
sobre el limbo y la situación que se encontraba antes y después del Concilio II, Vaticano II. Es lo que fuimos viendo nosotros. La segunda parte profundiza en los principios teológicos dogmáticos que han de ser tenidos presentes para continuar la reflexión sobre el tema y para explorar si tiene sentido seguir hablando del limbo. Es lo que estamos viendo. Y ahora la tercera parte, que es la que más nos interesa, se elabora una respuesta conclusiva y se muestran los motivos de esperanza que existen para pensar que la salvación de Cristo también llega por caminos que no conocemos a estos niños. Podemos esperar que alcancen también ellos la salvación beatífica. Esa es la conclusión, en realidad, que podemos esperar, esperamos que Dios tenga misericordia, y lo de siempre, pero no está enseñado por el magisterio. Por tanto, acá si quieren pueden leer ustedes, yo les estoy dando solamente la conclusión, que es esa, incluso de este documento. No se sabe, no fue revelado. Y es probable, porque Dios es misericordioso, no es probable, va a estar en las manos de la misericordia de Dios. Pero eso no me está diciendo que lo va a meter directamente al cielo. Solamente que lo dejamos en manos de Dios y no nos planteamos más esto, que las papás y las mamás se queden tranquilos, porque si no hicieron todo por bautizar, por eso hay que hacer todo lo que se pueda. Y no se logró, ahí está en manos de Dios. Pero si tú no haces todo lo que tienes que hacer, no sé si está en manos de Dios, porque eres culpable tú. Como Adán y Eva fueron culpables de que yo nazca con pecado original. La despreocupación de los papás, la falta de cuidado de los misioneros de verdad llevar el bautismo a todo el mundo, los hace responsables. Por eso la urgencia de bautizar. Esa es la síntesis. Si estamos misionando, nos vamos a desvivir para que una persona no bautizada llegue a bautizarse. No lo vamos a violentar, pero lo vamos a interpelar, lo vamos a tratar de darle razones para que él pueda entender. Vamos a rezar, a hacer penitencia, a ver que si quiere el bautismo. Y sí le vamos a exponer los peligros, le vamos a hablar del infierno, del cielo. ¿Qué pasa si uno muere en pecado sin bautizar? No puede estar en el cielo segurísimo. Y en el infierno, si eres adulto, te vas a ir, porque estás rechazando algo que el Señor te está proponiendo a través de mí, que es básico y elemental. Luego rezaremos, haremos penitencia por esas personas. Una pregunta, muy bien, hermanita, adelante. Bueno, esos niños son mártires porque fueron matados a causa de Cristo. Ellos no tuvieron uso de razón para elegir eso, pero los elige el Señor, que sí tiene uso de razón, como instrumentos. Es una concesión maravillosa, es algo maravilloso lo que le pasó a esos niños. Si lo vemos humanamente es un desastre. Y Herodes era culpable de lo que ha hecho. Pero si lo vemos desde el punto de vista sobrenatural, esos niños muertos, tan chiquititos, no sabían ni lo que pasaba, fueron privados de toda la posibilidad de condenarse. Y sin embargo, van al cielo con una corona de mártires.